Silencio, eso por es favor. entrevista con Diego la primera. Mi nombre es Diego Alonso Urbina Martínez, vivo en Berlín hace 3 años y soy el performer de Macha. Mi nombre es Luz Zenaida Hualpa García, yo soy la coreógrafa de Macha y maestra de Diego en el proyecto Macha. Tiene que ver con el hecho de los roles de género en la marinera. Cuando yo era muy niño veía a la marinera, no sé cuándo habrá sido la primera vez, pero puedo decir cerca de los 10 años, y veía que baila el hombre con la mujer, y veía a la mujer que salía a bailar con esta falda enorme, grandaza, y sonreía y le coqueteaba al hombre y se acercaba, se reía, se burlaba de él de alguna manera en su coqueteo, pero el hombre no me transmitía nada. Entonces yo decía, ¿cómo voy a poner a bailar marinera si me van a asignar ese rol? No es un rol que me interese. Y eso fue a lo que hablamos con Luz cuando comenzamos a trabajar con el proyecto, ¿no? Porque yo le dije, yo bailo marinera, pero yo me pongo la falda. Macha se inicia en el año 2018, más o menos, en el mes de abril, fecha en la que conozco a Diego Urbina. Y es ahí donde nosotros nos conocimos. Bueno, lo conocí primero de vista y ahí empezó algo muy importante, algo que marcó en mí. Lo que ahora es Macha, y es que yo llevé para ese evento, que era el Carnaval de las Culturas, la preparación, llevé una falda del Huititi, del Cayoma de Arequipa, una falda de la parte de la sierra arequipeña, para probar qué es lo que íbamos a hacer ese año en el carnaval. Muy atrevido fui, la busqué a Luz y le dije, no la busqué, le mandé un mensaje, nos habíamos visto una sola vez, y yo le dije, Luz, ¿me prestas tu falda? Y Luz, muy, muy elegante, me invitó a tomar un té y me dijo que ahí me iba a dar su respuesta. Y muy amablemente me dijo que no. A mí me impresionó mucho la actitud de Diego cuando él me dice, me vas a disculpar, pero necesito ponerme esta falda. Y a mí me chocó un poco eso porque normalmente los trajes, para mí, los trajes con los que yo trabajo, no son solo trajes con los que trabajo, sino son prolongaciones de mi cuerpo, de mi existencia, pueden ser de mi corazón, de mis brazos, de mis piernas, es decir, son partes de mi cuerpo y de mi memoria. Entonces, como que no me gusta mucho o tengo dificultad cuando alguien viene y coge estas piezas que ya son humanas para mí, pero la forma en que Diego me pidió esa vez fue como un grito, como una gran necesidad, y al ponerse la falda reconocí inmediatamente que yo ya conocía también a Diego. Y fue así como empezó Macha. Yo quiero aprender eso, quiero saber qué cosa significa ese zapateo sin zapato, porque la mujer tiene que zapatear o decide zapatear sin zapato y el hombre baila con zapato. ¿No? Quiero aprender ese juego de por qué agarro la falda así, por qué agarro el pañuelo de esta forma. Y fue un proceso muy rico, que Luz supo guiar muy bien, porque desde el inicio no era una cuestión de, bueno, coge tu falda así porque así bailan las mujeres. No, ya Luz, ¿cómo agarro yo la falda? Le preguntaba. No sé, pues agárrala, me decía. Descubre tú tu forma. Y cuando yo iba descubriendo mi forma, ya luego ya me complementaba. Y me explicaba, en la tradición esto suele suceder de esta manera. Te lo comparto, pero tú elige. Y por eso es que Macha no es una pieza de marinera. Macha no es una pieza de tondero. Es una interpretación nuestra de esos géneros. De esos géneros y de esos ritmos que están en nosotros por nuestra tradición. Nos valemos de las danzas tradicionales para hablar sobre el tema de las masculinidades. No son ajenos a mí porque desde muy niña, bailo desde los 4 años más o menos, estuve siempre confrontada a este tema de alguna forma porque los maestros que yo tuve eran en rol hombres y biológicamente también lo que entendemos como hombres, pero cada vez que me enseñaban movimientos, por ejemplo, de la falda o ciertos movimientos del zapateo, se valían del rol femenino para enseñarme, porque claro, me estaban enseñando y yo me quedaba muy cautivada con esos movimientos fuertes, muy estéticos, pero también muy profundos. ¿Y por qué me llamaba la atención? ¿Por qué estos maestros que en momentos privados se abrían totalmente, mostraban su yo? De pronto, cuando ya empezamos a trabajar de forma grupal, cambiaban de actitud
Y esa fuerza, porque yo siento que eran bailes fuertes los que ellos me daban, se convertía en autoridad total, estrictamente rígido. O sea, y decían cosas como, no, tú eres un macho. Los machos no lloran a mis compañeros. Ponte bien, o zapatea fuerte, y ese tipo de cosas. Y tú no eres, tú eres un macho. Y siempre lo repetían, tú eres macho, tú eres fuerte. Y me llamaba esto mucho la atención, estos cambios entre ese rol fuerte femenino, pero de pronto que yo lo interpretaba como femenino, y de pronto esta forma autoritaria. Entonces, ese fue el primer planteamiento que yo me propuse a trabajar con Diego y que dije, este es el momento para trabajar esta duda que me acompaña más o menos desde los 4 años hasta el día de hoy. La identidad tiene diferentes variables y cuán importante es centrarnos en una de esas variables para que como consecuencia ocurran hechos de violencia. Quiero decir, por ejemplo, no tiene la misma importancia que yo tenga 37 años y viva en Berlín y me defina como homosexual a que tenga esa edad y viva en el Perú. Porque en esa sociedad mi homosexualidad no es relevante. No tiene ninguna importancia. Para nadie es importante. Yo puedo hacer o querer o amar a quien me provoque y a nadie le hace ningún ruido. En el Perú eso no funciona así. Entonces, la variable género cobra tal importancia que necesita ser entendida, conversada, dialogada, ¿no? Y por eso es que creo que Macha es un proyecto que nos da a nosotros los intérpretes, que nos da a los espectadores, que les da a quienes puedan querer compartirlo, ¿no? El otro aspecto importante de nuestro trabajo es el proceso de experimentación con diferentes ritmos. Y nos valíamos para ese proceso de los ritmos andinos, donde analizábamos los movimientos lineales, por ejemplo, con las danzas tradicionales del Cusco, como Salhacocha Guayata, o con otros ritmos de la cultura aymara, para que Diego entendiera qué es un movimiento lineal, cómo es un salto andino. Luego íbamos experimentando un poco con lo afroboliviano y empezamos a coger este ritmo que es conocido como caporal. A veces también hemos tratado la saya urbana, la saya tradicional, para que comparáramos qué se entiende por ritmo afro en Bolivia, con qué línea se va cruzando en Bolivia lo afroboliviano, para luego ir llegando hasta saña y empezar a experimentar con el baile tierra, de influencia fuertemente africana, pero también con estos aires que son llamados indígenas o de las culturas que están alrededor, y con todas estas formas que yo les llamo cheje, es decir, con estas mezclas interesantes, fuimos experimentando un poco qué podría ser un ritmo del norte o una marinera, un tondero, un baile tierra. Es decir, nos hemos valido de muchos ritmos en estos 2 años para empezar a entender lo que vamos o lo que estamos bailando el día de hoy. Y fue y es hasta el día de hoy para mí muy reconfortante saber que camino de alguna manera con mis ancestros en eso, ¿no? Caminé con mi abuelo porque es añero y de alguna manera nunca lo conocí, pero siento que él me guía en esto. A mi abuela, claro que la conocí, la adoraba, me adoraba. Una mujer que perdió más o menos joven a su marido y a sus 2 hijos. Y cuando alguien la conocía, nunca podía entender cómo esa persona podía ser así de alegre y tener esa energía para siempre sonreírle a la vida y salir adelante. Cuando ya era adulta, o sea, a los 70 años, me imaginemos, empezó a bailar marinera en un club de la tercera edad. Y ella, como era costurera, dijo que se iba a coser su falda porque ella necesitaba una falda que tuviera vuelo y todo ese movimiento y no sé qué. Estaba feliz, era una criatura de 17 años en su primer taller de lo que fuera, ¿no? Y estaba feliz y se divertía. Y eso era lo que a mí me motivaba. Y cuando comenzamos con Luz a descubrir que podíamos trabajar también con estos ritmos, yo dije, es increíble que yo pueda tener esta falda acá conmigo, ¿no? Y la falda es de Doña Isidora. Lo más importante para mí fue el encuentro con Saña.
En mayo del 2019 viajamos a Azaña y tuvimos una visita al Museo Afroperuano, que es un museo comunitario que es dirigido ahora por Luis Roca. Y como parte de nuestro proyecto, también como un representante del Museo Afroperuano, está Juan Miguel Barandarián. Y él nos va a dar su visión sobre el aporte del mestizaje a la tradición y a la cultura peruanas. Azaña significa amor, herencia, cultura, tradición, esperanza, colores, sabores. Podemos decir que Azaña tiene mucho significado para la tradición. Sus diversas formas de actuar, de representar, de reconstruir la cultura y la memoria, podemos reconocer que todo esto tiene un valor importante. La tradición de los afrocriollos, de los que difundían la cultura anteriormente, han dejado un gran legado en nuestra historia. Por eso Azaña tiene un gran valor infinito. Tiene una gama de manifestaciones culturales y es válido reconocerlo. Marinera como himno de guerra. Marinera que enaltece y enorgullece el corazón. Es esta la marinera que yo aprendí a querer. Usar la danza binaria comprende el romper muchos esquemas. También se puede utilizar el campo como utopía de equidad. A la vez, esto iguala el balance entre la danza de parejas, pero también, como lo muestra la historia, la particularidad de romper el uso de vestimentas de traje largo que en algún tiempo estuvieron dedicadas a las mujeres, pero ahora los hombres pueden utilizarlas. Para ti el mar, para mí los apus. Muchik. Muchik.
Para ti, Abelardo, Abelardo Núñez, tú y yo, de la misma sangre. Eso es, toma, toma. Nació en el norte, su madre fue provinciana y su padre es un lucero que alumbra por la mañana. Vamos a ver. De norte, sí, entra, entra, entra. La cumanana piurana al hundero conquistó bajo una luna serrana. San Miguel. Nació la flor del tondero entre Piura y Lambayeque. Toma, 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 toma. Así, así, así. Entra si quieres comer. Toma, 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 toma. Fueron los negros de Saña testigos de este muchacho. Que gracias a Dios es macho y que en Chiclayo peleó. El arpa le dio el sonido, el pueblo su corazón. Trujillo puso el pañuelo con la bendición del cielo al tondero bautizó. Golpe de tondero, eso es, eso es, eso es. Toma, toma. Sangre son esa cumanana, el hundero, la marinera limeña, la fuga y la resbalosa. ¡Viva el tunante Gamarra! ¡Venga la chicha espumosa! Un tondero con guitarra y una china buena moza. ¡Ay, viva el tunante Gamarra! ¡Venga la chicha espumosa! Un tondero con guitarra. Recordamos y hacemos memoria del inicio acá, el primer encuentro, cuando huiste prácticamente.
De esta misma posición en la que estás, te fuiste volando. Sí. Y nadie entendía por qué te habías ido. Era como, ¿qué chucha es esto, no? Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. Y me volvía loco, ¿no? Y ahora lo disfruto. Encuentro de dos mundos o contar cada uno su historia.